quiero un beso a la Wendy. Ajá. Pero ¿cómo yo se lo digo? Pero vos que te pele la verga, y si no soy ni verga todavía, chinga. ¡Está bien! ¡No, no! ¡Para la verga! Ahorita estoy con él, la vuelta para él pasar con otro. Hoy dice yo, Din Joy, ni siquiera andaba con él. No, cierto, no estaba. Mira, todo el día anduvo con nosotros. Ajá. Sí, Din Joy dice. Pero ya no vas a pelear la vieja cuando ya la tengas a tu lado. Cuando ya esté con vos, pues pelear la verga. Ah, pero aparte. No puedes pelear la verga. Aparte que vienen socando a Milo con la Wendy. Ahí sí te van a ir a vivir. Pero solo así. Es como que le diga adiós, mi amor, alguien ahí. Por Lupe. No, no, la va a llevar a vivir, dice Milo. Ya que está doña Lupe aquí, Milo y China. Acárenle de una vez, alcohol, ¿son algo todavía o no? ¿O todavía está pendiente de ir al hotel? Porque si son ellos, van a tener que hacer la pedida. Es cierto. Bye. 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 Pero tienen que ir a poner la cara. Y yo te lo dije a mí la vez. Ahorita yo te lo voy a decir. Pero tú vas a Milo. Yo se lo dije a Milo. Aquí lo voy a decir. Yo se lo dije a Milo. Milo, si me querés, ¿por qué no vas a pedir? Porque ustedes mismos se dio cuenta que Milo... Ay, abrazame aquí, mi amor, aquí vine yo. Vos andás con la mano. Y se lo dije, vos andás con la mano. No, es que yo... Pobre Milo, no estás jodiendo. Va, vivo, pele, y ahí mira vos qué vas a hacerle. Yo antes que viniera, ya lo veía. Y para que me hagas otra vuelta así como... Así pero mira, vos lo tirás hasta el fin que querías a... socar a la abuela. Mi huevo, yo me voy a prometer ahí delante de Lupe. Ahí está hablando otra. Van a prometer ustedes qué es lo que van a hacer y qué es lo que no deben de hacer. Que miren, ya, pues, loco, la vez que no la tiene, ya está pasando abusivo. Pues, si yo por eso les dije ayer si era para el video o eran solo pajas. No, no era para el video. Esto es de verdad. Era pura verdad, pura verdad. Yo me dije a mí, lo mira a mí. Si es de verdad, tómense el... Yo voy a tomar usted, mi decisión, ¿no? Si pero usted tiene que ir a Milo. Apaga, apaga, mira, tiene que ir a Milo. Está bien, no, 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 ayer, cuando estamos terminando de trabajar, yo ya no tengo nuevo, no tengo café, no tengo nada. No, 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 yo le dije que no tenía novio ni nada. Yo no, nada, yo no ando con nadie, usted misma lo sabe, yo no ando con nadie. Y ayer, ay, mi amor, Wendy, me dijo tu mira, ahorita dice que ayer y ahorita, ayer dijo que hoy. No entiende nada. Ya, yo, mire. Doña Lupe, para que lo saque la china, le quiere bajar la chumpa a Milo. Ese marco no, es que le gana, vos. No se respeta, güey, no, yo estaba bailándole, perreándole a Pelón y a Chon. Es que tenés que respetar, China, y cuando te calentó. Lo calentó la China. ¿Qué hijo de puta le va a gustar esa madre? Mira, China. Si yo sé que yo voy a tener una de las dos, la voy a tener. Y yo no voy a venir enfrente o en la calle, que me va a ver o los amigos de esa persona le van a decir, mira, vos el... Aquella ya está con yo sé que el hombre pero se porque ella me ofrece, güey, lo malo que es algo como que algo lo quita, ¿no? ¿Por qué me gusta lo que sé, China? Vaya, pero por eso dijo Winter ayer, ahorita la China ya no hay que tocarla, se lo dijo a usted. Pero si ella misma se va a ir a sentar y le empieza a hacer uno así, que eso ella tiene que respetar, usted. ¿Sí o no, Carvalho? Desde ayer o de hoy, no sé cuándo, puta, güey. De que ella se pone, uno tiene que respetarlo. El que el hombre sea una mierdita, pero uno tiene que respetarlo. ¿Por qué? No me enseño que sea el hombre alto. Con terrenos. China, enfrente a un ángel que sí amas a mí, lo demostraste con los niños ayer. Sí, lo amo, es cierto, pero él no lo acepta. Demostralo, güey, demostralo. Si quieres seguir vuelto a hacer otra vuelta así como está haciendo allá. Pero yo también lo ayer, pero vos lo que estás haciendo también. Y tal vez no voy viendo que esté besando otra vuelta con mira lo que ganó en el teléfono, mira lo que ganó en el teléfono. ¿Qué caro? Tu madre. Ay, la madre. Que te revisó el teléfono, dice. Va, discúlpense, weón. Va, hombre, ya han perdido chambres, que ya hacen bonita pareja, hombre. Va, despertiste el pelunchazo. Sí, güey, mira, Milo. Milo, ¿cómo venimos de dos dígitos que supuestamente son novios y ya estás rodando la lágrima por un hombre? No seas pendejo, no seas pendeja. Mire, le dije yo, pero ni a tu hija más, y ahorita vas a estar llorando porque a más me rodan las lágrimas por un pinche pija. Que por rodar la lágrimas el día cuando está enferma. La Morelia, la China también. Ya ve cómo es la China. Preferir llorar, rodar la lágrima por una pija. Espera que esté buena, ya ves que ya no. Ya no, 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 ayer estaba llorando. Estaba llorando también, ¿eh? Sí, la China. Sí, ya no, sí, ya no, la no, puta voy a llorar, no te digo la China. Ya iba a decir la China. Dos días yo voy a llorar, voy a pegar la lágrima por un hombre. No, señor, si voy a rodar mi lágrima, ya
ese hombre a los 2-3 días me va a mandar la mierda, de por gusto mis rodadas de lágrimas. Va a gastar su vida. Sí, mucha china, valorate como mujer. Yo ya te lo dije, pero no. Valorate. Si un hijo de puta no te valora a otro, mejor vendrá. Yo ni siquiera le di esto para que fuera tomado. Date respetar. Pero entonces ahorita hablen si una vez, aclaren cómo van a quedar. Porque mala onda que es. Yo conmigo no quiero hablar nada ya. Ya no, y no hace rato dice que sí te le voy a declarar. Ahí tronó. No, hombre, Milo, mira tu oportunidad. No está lleno. En la mano lo tenés y lo estás dejando. Enfrente de él o enfrente de todos estás volando tus lágrimas y a él le vale verga. O sea, puta. No, hombre, dale un beso, Milo. Ella siempre te besa. Dale un beso. Aunque sea, a ver si te disculpa. Si le amo, si la amo. Me disculpas, ahora si no, pues cada quien por su lado. Una disculpa se puede dar. Un perdón solamente a Dios. Una disculpa a cualquiera. Si te disculpa, y vos también, China, pide disculpa que lo que acabas de hacer vos con... China, yo dije que sí ibas a hablar con él, pues. Hable, muchacho. Hable, fe. Ah, pues, vamos a hablar, pues, al decirle a él. Pero ¿para qué no voy a disculpar si él mismo anda haciendo una huecada también? Y vos también pero le hiciste vos, eso. Pero pues, China, vos no seas burra, ni moja, porque el hombre lo va a hacer, vos lo vas a hacer. Uno no hay que compararse con la otra persona. Porque el hombre uno no hay que darse su valor. China va a llorar. O sea que sí está engasado de Milo. Está engasado, pero vos sabes que meten la pata. ¿Quién andaba? Yo estaba trabajando con usted. Yo y Marvin la estaba puteando porque estaba con la Cindy y le dijo que ella andaba de culo caliente, parecía chucha caliente y así le iba a enseñar a la Cindy. Así le dijo Marvin. ¿Qué le dije yo? Que no quería que anduviera con esa muchacha. Va, ya no me gusta. Yo soy clara y pelada y no hablo por detrás de nadie. Yo le dije que no quería que anduviera con ella, que se gustara, porque uno de primera nunca va a hacer una amistad con alguien. Se lo dijo, no, mire Cindy, desde aquí ya no quiero andar, no quiero ni amiga ni enemiga, no. Yo se lo dije, va a estar bueno, me dijo. Vale, no, por eso, porque como la mujer me dice lo que no. Y no con ella andaba, no con usted andaba, vaya. No, pero tu mamá, mira aquí, no te deja que te andes así junto con otra, porque después dice que uno te enseña la pavada. Y se separó ya de la China. Yo se lo dije, o no te lo dije. Mira, yo aquí, yo empecé a trabajar, entré a trabajar, pero yo no andaba con alguien. Que yo me iba para un lado, me iba para otro, porque yo nunca conozco a las personas. No sé ni qué pata coja las personas. Entonces, si no conocía a la papa, porque no andaba tomando en la playa, entonces... Pero yo andaba con el grupo, porque yo tengo... Yo voy a cumplir un año, gracias a Dios, de estar aquí con Wilder. Yo ya no te descuida, ¿no? Yo ya estoy aquí. Yo ya estoy aquí. El grupo todo le grana. Como quien dice que no se aprovecha ni una oportunidad que le presenta la vida. Yo ya estaba con ellos. Y andaba tomando, pero no. Tu mamá andaba tomando, pero no se andaba miando ahí de calenturienta que andaba. Mire, toda mía andaba. Yo sí, es cierto. Sábado me puse a tomar, a ver si yo andaba loqueando. Más bien del verguero que hubo, yo más bien yo les decía que si su tranquilizara, porque a mí no me gusta ni que chinguen a otro ni que hagan mierda a otro. Eso es lo que yo tanto le he dicho a la China, China, comportate porque ella así anda, y yo digo, China, comportate. Con la mano, no hace caso, así con la mujer de ella, la mía también, la otra que está, la misma mierda, yo le dije, la China ya está bien, mi amor, le llega a meter un trompezón o llega a meter... un problema grande, después tu mamá no le gusta que tenga problemas. China, acaso que vino. China, él es trabajador, él trabajaba en la bananera, China.
¿Dónde vas a encontrar un hombre? Mira la sala, ya. Perdonad, hombre, ya, esta vez. ¿Te recogieron? Bueno, bien, dale un abracito. Milo, sala, así la tiqueza de ella. Perdonad. ¿Dónde? Ahí está, hoy sí, ahí está. Mire, esa que la China está engasada de mil. No, todos están engasados, simplemente que se pelean mucho. China está engasada de mil. Bien, ahí está. Abrazado. China, China, lo querés, ¿no? China, mira, qué hombre, te estás perdiendo, mira. Pero ¿para qué lo voy a perdonar? Lo voy a decir. Mira, te estás perdonando lo que voy a ¿para qué? Si él mismo ha dicho que ama a la gente. Él me tiene que perdonar. Ahorita de que cómo van a quedar si ya no quieren nada. Pero conmigo, si, ya, pues, si vos lo aceptaste, sí. Vos tenés que aceptar los errores de cada uno. Pero a un, tanto como a usted como le gustaría vos, andar con una persona y que no, le diga no, que ese es mi amor a otra mujer, a usted le gustaría, obvio. Pero es que el hombre hace para que lo haga la mujer. A yo que hace para que lo haga. Pero amigo, ¿sabes que yo como soy celosa? Yo simplemente he sido celosa. Son celosas. ¿Y por qué no celas a tu hija y preferís celar a otro hombre? El amor para tu hija y después el amor para el hombre. Usted me ha dicho que la, usted ha querido más a su hija, más que a su hija, la nena. Vaya, ¿por qué lo voy a pues pelear? Yo no, no lo niego. Yo no lo niego porque ella, yo soy madre y padre para la nena. ¿Para qué lo voy a negar? Solo por eso vos no vas a querer a tu hija. Y es que ella es tonta. Si vos me querés, yo no voy a chingar a ni un hombre como él. Ayer te doy cuenta que yo casi te andaba tirando velo. Mírame, ajá, si vos me querés, no, va, vívole yo. No quiere, ni la fuerza tampoco. No, te vayas para allá. Ella te tiene que venir aquí. No te has deparado. No le vas a rogar a nadie tampoco. No quiere. Yo no, pues no, no, no es pendejo para estar ahí. Vale. Pendejo. Solo vas a dejar, Milo. Así te lo voy a decir. Yo a Milo sí lo quiero. Mira, Lupe, ya te
Solo porque hay tres tareas. Tu mamá, por amor. Bueno, entonces, amigos. ¿Cómo que bueno? No, pues sí, pero lo importante es que se reconciliaron. Ahí miren.